sentan como un niño. Esta es una región donde el dinero estaba. Por una maldad tranquila.
Yeah.
como dije antes, que le damos la bienvenida al amigo Servando al control y en la cámara de Gran Canaria Televisión. ¡Fuerte el aplauso para Gran Canaria Televisión, que siempre nos sigue! Saludos para todos los televidentes, ¿vale? De Gran Canaria Televisión, claro. Ya saben, si alguien quiere coger el micro y hablar, decir unas cositas, hablar cualquier cosa, no le hable mucho del micro, se le gasta la tira, pues está por aquí el amigo Servando. ¡Seguimos! La fuente quien buscó la venta, la más bonita, la más desventa. Ya sabiste que también me amaba, dos corazones como una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada siento, que son palabras. Sí, tranquilo, porque al fin de cuentas, de nuestro idilio, las ventas hablan. We'll be right back.
sus manos no me acarician, sería feliz. Y tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión.
besos y nos calientan. Llegamos los queridos y me falta la voz. Ella duerme para el mar y contigo nos calientan. Llegamos los queridos y me falta la voz. Sigo creyendo en mí.
Thank you.
Bueno, pues estamos, buenos días, estamos en el Centro Mayor de Flor Canaria, la Feria del Atlántico, con el amigo Servando en Gran Canaria Televisión, ¿dónde si no? Soy Santi del Grupo Acorde. Y bueno, estamos en la excursión de Pino hoy, en el baile de los mayores, ¿no? Que no son tan mayores. Y nada, preguntarle aquí, a ver, preguntarle qué tal lo están pasando. Pues muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira, sí. Para ahí, para la televisión. Sí, sí, muy bien. Guapa. Es que no quiere canto, se le da la vuelta. Sí. Pues estamos en Televisión Canaria, como digo. ¿Qué tal lo está pasando? Sí, que están pasando muy bien y que está, las excursiones bien. Que hacen también. Pues tenemos por aquí el amigo Servando que me va acompañando aquí. Aquí tenemos a un amigo, el niño de Rossi. ¿Qué tal lo está pasando? Muy bien, muy bien. ¿Vas a cantar hoy? Bueno, ¿contenta? Si tú me dices. Vale, y por aquí tenemos desde la ciudad de Agüita, Chicharrera, pero está vacunada, ¿eh? Pasaba por aquí de paso a Mercedita. ¿Y qué tal lo está pasando? Sí, soy malo y... Muy bien, muy bien. Que no abre los ojos para reírse. ¿Qué tal lo está pasando, señora? Bien. ¿Pero lo está pasando bien o no? No, ni bien no lo está pasando, ni bien ni mal. Regular. Oye, Servando, vamos allá en un cortadito por los, mientras trabajamos con los bebés. Ah, pero le pregunto a la señora. Perdón. Que le pregunte a esta señora qué tal lo está pasando. Yo soy el músico, pero bueno, Servando es un amigo, ella una manita. ¿Qué tal lo está pasando? Bienísimo. ¿Tiene novio? No. No tiene novio, Servando. ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? La compartimos. Oye, pues seguimos aquí en Gran Canaria de Televisión, ¿vale? Hola, señores, buenos días. Desde aquí de la Feria del Atlántico, con la excursión de Pino, disfrutando de este día. Esperemos que sea de su agrado y vamos a divertirnos por aquí. Thank you.
He tenía un vino.
mundo por la aquí en el centro de mayores de la feria, con la orquesta Acorde, y vamos a hacer un par de preguntas a la compañera. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Me llamo Rosy. Hola, Rosy, ¿qué tal te lo estás pasando en la excursión de pino? Divino, como siempre, las excursiones de pino son especiales. ¿Para repetir otra vez con ella? Yo siempre vengo, siempre. ¿Llevas muchos años viniendo a la excursión de pino? Desde que empezó. ¿Le recomiendas a la gente que se anime a la excursión de pino? Que venga, que lo pasan bien. Aquí somos como una familia, lo pasamos pipa. Que se anime. Madero, ¿cómo se llama usted, señora? Me llamo Teresa. Buenos días, Teresa. ¿Qué tal se lo está pasando en la excursión aquí en la feria? Ay, perdona que te pisé la palabra. Me lo estoy pasando muy bien. Por eso vengo siempre que puedo a la gira. Entonces aquí es donde se vive bien, donde somos felices, aunque cuando lleguemos a casa después se nos baje un piquito la moral. Pero aquí tenemos muchas amistades. Y muchas gracias a Canal 25 y que siga grabándonos siempre para vernos los hocicos, aunque sea cuando pasen los años. Vale, Marelo, ¿cuántos años lleva viniendo a la excursión de Pino González? No te engaño, pero yo, desde que estaba ella y Maquita, venía siempre que podía. Y ahora pues vengo a las dos, porque ahora se han separado, pues vengo a una y a otra, y así no hay problema. Mamá, Madero, que se lo pasen bien hoy. ¿Usted, caballero, cómo se llama? Juan Araña. Juan, ¿qué tal se lo está pasando en la afición de Pino González aquí en la feria? Muy bien organizada y muy divertida. ¿Para repetir otra vez con la excursión? Repetir todos los días si pudiera. Ah, pues Madero, entonces, gracias. Araña, pero no pica. Ah, vale. Nos vemos. Gracias, Servando. Con el mismo dedo, con el mismo viento, con el mismo lágrima.
está lloviendo, lo malo que está lloviendo. Mira, aquí no lo mojamos. ¿Está contento hoy aquí en la función de Pino la Feria? Este nuevo. ¿Usted cómo se llama, señora? Yo me llamo Eulogia. Rodríguez no te lo digo, el apellido no te lo digo. Lleva muchos años viniendo a la función de Pino González. Bastantes años. ¿Para repetir otra vez? Sí, no, que estoy repitiendo. Pues me alegro entonces, se la pase bien. Vamos por allí, hay una muchacha. Hola, ¿cómo te llamas? Miriam. Miriam, ¿qué tal te lo estás pasando aquí en la feria? Muy bien. ¿Es la primera vez que viene a la excursión esto o viene con algún familiar? La primera vez con mi madre. Ah, ¿y dónde está tu madre? Allí sentada. Ah, y mira, ¿y dónde eres? ¿De aquí de la feria o de Telde? De Telde. Ah, ¿y qué tal? ¿Bien? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, bien. ¿Para repetir otra vez? Sí. Ah, pues nada, muchas gracias. Buenos días, caballero, ¿cómo se llama usted? José Rosales Jiménez. ¿Usted vive aquí en la feria? Vivo en el vecindario. ¿Viene del vecindario? ¿Usted viene con la excursión de Pino González o viene aquí? No, con la excursión. Ah, ¿y es la primera vez que viene? No, ya hace unos cuantos meses estoy viniendo. ¿Y qué tal se lo está pasando con las excursiones de Pino González? Bien, me estoy alegrando los vuestros. Ah, ¿para repetir otra vez? Sí, mijo, sí. Ah, pues me alegro entonces. Si puedo, sigo viniendo, ¿eh? Ah, pues me alegro entonces. ¿Cómo se llama usted, señora? Rosario Lozano. Rosario, ¿qué tal se lo está pasando aquí en la feria hoy con la excursión de Pino González? Bien. ¿Es la primera vez que viene la excursión? No. ¿Con su pareja o su marido? ¿Para repetir otra vez? Sí. Ah, pues malero entonces, pásesela bien. Mapa. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal te está pasando de la función de la compañera Pino González? Bien. La función Chachi. Muy bien. Se ve animado hoy aquí en la feria, ¿no? Sí, estamos animados a la cosa. Ah, pues nada, compañero. Nos vemos, pasártela vale. Bien. Gracias. Hasta luego. Vale, te mando. ¿Qué pasó? Buenos días, Luis. ¿Qué tal está? Bien, pero las mujeres no me quieren mucho aquí, porque la verdad que estoy feo. Es que no que eres feo, es que te tiene que dejar querer porque la gente te quiere. Soy muy cariñoso, soy lo que me hace yo y doy de todo. Y soy una persona cariñosa, de todo, una persona me quiere, yo te doy toda mi vida, te doy, entrego mi vida. Ah, pero a qué persona. Porque si me apoya muy bien conmigo, yo le ofrezco todo mi corazón. Pero la mujer hoy, mucha gente de aquí tiene otra mala idea, otra intención y mala intención. La mujer tiene malas intenciones. Cuando pasa de 40 años para arriba, tiene la mujer malas intenciones. Y todos los hombres son iguales, y todas las mujeres son iguales. Yo soy diferente que de una persona, yo más diferente, un hombre es diferente de los demás. Luis, hay que estar soltero, porque bueno, después que está... Ya es una compañía, yo hace 70 años está separado. Hay 30 años está separado. Hay 30 años está separado. Yo no tengo una mujer. Después de eso no tengo más ni una mujer. Me pasé negra porque la segunda mujer que tuve me amargó tanto. Entonces me dijo una separación. Nunca no he hecho una bronca. Yo no he hecho bronca. Yo no hago bronca y hago una cosa suavidad. Entonces la de una manera de ayer sin ella se hace cuenta. Yo estaba 10 años ahí trabajando. Estuve 10 años yo manteniendo a los hijos y yo manteniendo a ellos. Yo ganaba mucho dinero. Y él nunca trabajó. Entonces me dijo una palabra a casa de la madre. Me dijo a casa de la madre, me dijo, casa de la madre me dijo, mira, primero que bueno, me daba a uno a su casa. Entonces cogí yo. El año, al final de año, me instaló el asadero de pollo Las Palmas, Vale, Luis, pásatela bien hoy, ¿vale? Venga, hasta luego. Buenos días, compañero.
compañero, ¿qué tal está hoy? Pues mira, hoy estamos por primera vez en esta gran romeriano excursión. La verdad que es un placer estar con ustedes. Esperemos que nos salga muy rajado la entrevista, porque por la sencilla razón de que estamos con la música muy alta y nosotros hablamos muy alto. Pero de esta forma, agradecer a Pino y a todos ustedes que me hayan invitado, y aquí estaré siempre que se pueda y que Agustín no pueda venir. Pues nada, Servando, esperemos que te lo pases bien y que vuelvas a repetir otra vez con nosotros. La puerta la tienes abierta. Y de aquí quiero saludar hoy por el Día del Carmen, a Carmen, la del grupo Guadalajara, a mi cuñada Mari Carmen por el Día del Carmen, toda mi hermana, y especialmente a Dori, que se recupere muy pronto. Y también te voy a felicitar a mi señora, a mi mujer, que se llama Carmen. Felicidades y que pases un día agradable. Igualmente, Servando. Venga, venga, vamos. Nos vemos. Mismo. Venga, gracias. Buenos días, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Reyes. Hola, Reyes, ¿qué tal te lo estás pasando hoy aquí? Genial, genial, ¿cómo? Estoy bien, me lo paso muy bien, gracias. Ay, qué tengo que... ¿Quieres saludar a alguien conocido, la familia? ¿Vale? Bueno, mis hijos. Simplemente mis hijos. Vale, ¿cuántas veces has venido a las excursiones de Pino? Me enteré de esto porque yo no sabía nada de esto y está fabuloso, me encanta. Mil gracias a todos y a Pino sobre todo. ¿Para repetir otra vez? Toda la semana, si me necesité. Gracias. Pues venga, Valero, entonces. Gracias.